Nada sustituye a la industria. Un país de las condiciones de Colombia sin desarrollo industrial estará condenado al subdesarrollo para siempre. Para siempre. Eso está en las primeras páginas de cualquier libro medianamente serio de economía. Si esto en Colombia no se practica es porque hay otros intereses subalternos que no son los intereses nacionales que los llegan a decir alegremente no. No importa que se quiebre la industria y sacan la baratija de que es que vamos a tener bienes industriales más baratos. Y evidentemente la globalización genera en muchos países bienes más baratos. Pero es que lo único en la vida de un país no es tener cosas baratas. Colombia puede estar llena de cosas baratas, pero los colombianos estamos ñatos de tener las narices pegadas en las vitrinas y de no poder comprar nada de lo que hay adentro, barato, importado de esos países, porque se ha destruido el empleo nacional. La importancia de la industria es tal en los países que han tenido éxito, entre ellos Corea, que defienden a su agro, además de por razones de seguridad alimentaria, porque uno debe hacer esfuerzos por producir su dieta básica, además por razones de defender a la industria. Estados Unidos y Europa subsidian a sus agros con cifras del orden de, no sé, 80 mil millones de dólares al año. Estos neoliberales nativos, que son tan rústicos a la hora de argumentar, probablemente dirán que es que son bobos. Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, todo el mundo subsidia a su agro. Lo hacen, como ya dije, primero para producir los alimentos de su pueblo, para no ser sometidos a las extorsiones que las transnacionales del comercio de alimentos o los otros países puedan imponerles. Pero esto tiene otro secreto. Es que cuando subsidian su agro están subsidiando su industria. No puede haber una industria automotriz poderosa en Estados Unidos si no hay producción agropecuaria. No puede haber industria metalmecánica, de autopartes, petroquímica, química. Las industrias del futuro, ingeniería genética, biotecnología, agraria, son desarrollo industrial, además de desarrollo agrario. Y estas, que son realidades que se pueden demostrar hasta la saciedad, no nos las van a embolatar. Entonces digamos aquí otra cosa. Esos países industrialmente desarrollados son países donde la industria se subsidia de todas las maneras. Aquí ya se contó el caso de la Boeing y de la industria aeroespacial europea. Ninguna de esas industrias, ni de la Boeing en Estados Unidos ni la de los europeos, existiría sin los inmensos subsidios industriales de esos países.